de totes maneres, per passar per l'altre de passar votació. Evidentment, no, antes el parlava, però ja estava dins del debat i del que estava fent. Evidentment, el que se passarà a votació és l'urgència de recolzar el Consell Escolar per part de Plenari. No? Senyora Oficial, que és el que ha presentat. D'acord? Evidentment, totes les propostes són vàlides, es poden partitjar en el Plenari, però jo crec que el que ha comentat el tercer repetidor és perquè quede clar. Gràcies. A favor. Esta moció és sol·licitant al Govern Central i Valencià de ajudes urgents per a pal·liar els efectes de recents incendis forestals. Senyora Ivana Tormo Bañó, concejala de Medi Ambiente i Agricultura de l'Ajuntament de la Font de la Figuera, a l'amparo de lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente moción al Pleno para su debate y aprobación. Exposición de motivos. Los dos enormes incendios que desde el pasado 29 de junio han afectado una superficie estimada provisionalmente en más de 50.000 hectáreas del territorio de la provincia de Valencia y la situación es desoladora. Por una parte, daños personales irreversibles por el desgraciado y lamentable fallecimiento en accidente de un piloto de helicóptero que participaba en las tareas de extinción. Y de otra, los daños materiales y ambientales que son incalculables. Lo más grave, por la cantidad de superficie afectada, parece que ha sido el incendio iniciado en el término de Cortes de Pallars, que en su destructor avance ha llegado a afectar a una superficie de más de 30.000 hectáreas. En los municipios afectados, las críticas por el funcionamiento de los servicios de extinción de incendios coordinados con la Generalitat han sido y son abundantes. Existe una crítica prácticamente unánime sobre el hecho de que los recortes presupuestarios de la Administración valenciana han complicado las tareas, tanto de prevención como de extinción de incendios. A esa situación hay que añadir la falta de un protocolo de actuación bien definido entre los distintos cuerpos, dependientes de diversas administraciones, lo que ha dificultado al mismo tiempo la incorporación voluntaria de profesionales de la lucha contra el fuego. Los dos siniestros originados en los términos municipales de Cortes de Pallars y de Ambilla, que ha afectado además los términos de Becís, Sacañez, Teresa, Alcumblas, Dérica, Marines, Llíria, Dos Aguas, Macastre, Yátova, Mijares, Altura, Alborache, Catalau, Tous, Carlet, Turís, Montserrat, Real Montroy y Llombay. Han puesto de manifiesto los graves problemas que ocasiona recortar en una materia tan sensible. También existe una crítica mayoritaria sobre la descoordinación en la gestión del incendio, que ha llevado a desaprovechar voluntarios profesionales. Lo mismo podría decirse de la falta de reclutamiento de voluntarios presentados para ayudar en las tareas, que no pudieron ser incorporados a los trabajos por la inexistencia de un protocolo adecuado que permitiera dar seguridad y eficacia a su trabajo. Además, son muchos los brigadistas a los que la Generalitat no llamó en los dos primeros días de fuego, perdiéndose un tiempo precioso para hacer frente al inicio de los incendios. Las organizaciones sociales han criticado el abandono de las tareas de prevención de incendios forestales a realizar en los periodos de invierno, situación que, junto con los episodios actuales de sequías y de condiciones meteorológicas favorables a la extinción de los incendios, fuertes vientos secos de poniente, falta de humedad y las imprudencias humanas,
han convertido las masas forestales valencianas en polvorines susceptibles de sufrir esas situaciones. La conclusión de todo esto ha sido el contrastar que el heroico esfuerzo personal de las brigadas forestales y unidades civiles y militares que han trabajado sobre el terreno no han sido suficientes para dar solución al problema planteado. En este momento, y una vez se haya evaluado de manera preliminar los daños personales y ecológicos sufridos, lo que hay es establecer inmediatamente por parte del Gobierno central y autonómico un plan de ayudas que contemple acciones urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales, en la misma línea de lo que aprobó el Gobierno central con la Ley 3/2010 del 10 de marzo, que incluía ayudas por daños personales y materiales, incluyendo establecimientos. Ayuda a ayuntamientos para gastos realizados, ayudas para viviendas afectadas, ayudas para infraestructuras municipales y redes varias afectadas. Beneficios fiscales en el IBI y en el IAE e IRPF. Medidas laborales y de seguridad social. Líneas preferenciales de crédito y actuaciones masivas y planificadas de restauración forestal y ambiental. También es necesario que el Gobierno central active la petición de ayudas al Fondo de Solidaridad de la UE por catástrofe natural. También hay que instar al Gobierno español para que de manera urgente convoque a los gobiernos autonómicos para mejorar los procedimientos de coordinación en las políticas de prevención y extinción de incendios dentro del Comité Estatal de Coordinación e incluya un incremento permanente de la aportación estatal de medios materiales y humanos para esa finalidad. Finalmente, estaremos muy vigilantes para que no se vuelvan a producir casos como los de las ayudas otorgadas por el Gobierno español a los municipios de la comarca castellonense en Alcalacén por el incendio del mes de agosto del 2007, que arrasó más de 5.500 hectáreas, donde se perdieron más de 3 millones de euros de inversión estatal sujeta a proyectos concretos por la falta de aportación de una cantidad equivalente por parte del Gobierno autonómico. Y le exigimos que active las partidas presupuestarias suficientes para hacer aportaciones económicas que sean necesarias en la cofinanciación de las actuaciones que se programan. Es por ello que se proponen los siguientes acuerdos. Primero, trasladar a los compañeros y familiares del difunto el pésame del Ayuntamiento de la Font de la Figuera ante el desgraciado y lamentable fallecimiento en accidente del piloto de helicóptero que participaba en las tareas de extinción. Reconocer expresamente la labor heroica de las personas que han participado en los trabajos de extinción de los incendios y expresar el apoyo y solidaridad del Ayuntamiento de la Font de la Figuera a todos los afectados por los incendios. Segundo, instar al Gobierno español y valenciano la aprobación inmediata de un plan de ayudas que contemple medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales en la misma línea de lo que aprobó el Gobierno central con la Ley 3/2010 de 10 de marzo. Tercero, mostrar el disgusto del Ayuntamiento de la Font de la Figuera por los recortes presupuestarios aprobadas por la Generalitat y la Diputación de Valencia en las partidas destinadas a tareas destinadas a prevención de extinción de incendios forestales, reclamándole urgentemente una ampliación de fondos para esas finalidades. Cuarto, instar al Gobierno español para que convoque de forma permanente el Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales, activando los protocolos y planes de prevención necesarios y reuniendo urgentemente a todos los gobiernos autonómicos para coordinar con mayor intensidad su actuación. Quinto, instar al Gobierno valenciano a modificar la norma vigente de la Ley Forestal que permite, en algunos casos, la reclasificación urbanística de suelos que hayan sufrido incendios forestales en los últimos 30 años y que arbitre las medidas necesarias para hacer la cesión de la madera quemada en los ayuntamientos de los municipios afectados, impidiendo tareas especulativas con este producto. Y sexto y último, notificar este acuerdo a la Presidencia del Gobierno español, del Gobierno valenciano y de la Diputación de Valencia, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a las Consellerías de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente y Gobernación, y a los grupos de las Cortes Generales y las Cortes Valencianas. Gracias. Bueno, me va a pasar a preguntar la urgencia que el Partido Popular considera que no es urgente esta moción, pero que ahora explicaremos el porqué. Ahora explicaré el porqué. Me va a votar. Creo que no escuché. La urgencia de la huella, por favor. ¿Oye, en contra? El Partido Popular dice que no es urgente esta moción porque precisamente hoy se ha aprobado, ha entrado en vigor un decreto ley aprobado en el Consejo en el que sobre ayudas a paliar es más y a poder. El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, antes va a reunir en los alcaldes de Yátova, de Andilla, de Dos Aguas y de Altura, porque se han ficado enseguida, desde el minuto cero, a estar damunt de, y trabajando per paliar tots estos mals. Per això diguem que no és urgent perquè és, això ja ho ha fet el Partit Popular mitjançant un decret llei que entra avui en vigor precisament per això. Després, la Diputació de València també ha donat una quantitat prou considerable a les ajudes. Entonces, aquesta moció queda fora de puesto a presentar-la. Però, aprofitant el punt número 1 i número 2 en el que el Partit Popular estem d'acordo perquè també trasladem als companys i familiars del difunt el pèsame des de l'Ajuntament de la Font de la Figuera. El segon punt, no, perquè el que ha comentat ja, ja entra en vigor avui i se decret llei de la Generalitat, és dir, que anem un poc darrere, jo no sé el vostre partit el que haurà votat en les Corts, però així anem molt retrasats, perquè això ja s'ha fet. I després, per supost que reconeixes la labor que han fet els mitjos d'emergència i tots els mitjos de personal que ha estat al front d'aquests incendis. I donar el suport també a les famílies i als veïns d'aquestes poblacions afectades. I que quede clar això, que ho ha arribat tard perquè ja s'ha aprovat, ja s'ha aprovat avui i se de crear el Consejo. Desde Compromís, anem a acceptar la moció del Partit Socialista, simplement matisarem diverses qüestions. Sí que és cert el que comenta la portaveu del Partit Popular, però no és del tot cert. És a dir, el decret que va aprovar el Consell data de 6 de juliol sobre ajudes i mesures per pal·liar els danys produïts pels incendis iniciats en els termes municipals són exclusivament per a Cortes de Pallars i Andilla els dies 28 i 29 de juny de 2012. Respecte a l'apartat 1, estem d'acord en això i per supost que des del Compromís manifestem tot el nostre suport tant de la família per la desgràcia com a tots els companys i companyes per la llavor que desenvolupen. Però respecte al punt 2, sí que ens agradaria que s'afegira que a banda dels incendis que han ocorregut ara, i esperem que es tinguin una major precaució perquè no pense que siga des del minut zero en el que hagin actuat, de fet això els mateixos treballadors i treballadores ho afirmen, que no és així, ens agradaria que s'inclogués també que els incendis de 2010 que van afectar la Vall d'Albaida i a la Safor, doncs que s'inclogués també en aquesta part. I per supost que quan arribem al punt 5 i vegem el plantejament de la consellera d'infraestructures que els terrenys que han estat cremats puguen utilitzar-se i ser terreny, evidentment ja no és només el que estem d'acord en el plantejament, sinó que mostrem també la nostra més absoluta repulsa pel fet que és una qüestió que jo penso que hi ha inclús més d'educació social en què la mateixa societat sigui conscient que en aquest tipus de coses hauríem de ser molt més severs per l'afectació que pot tindre a la vida normal de qualsevol família o de qualsevol poble. Permeteixes una matisació? Ja, no, però no. Acabé.
Es decir, que el decreto consell es el que entra avui en vigor día 11. El del 6 de juliol es un altre, es el número día 11. Y per altra part, una pregunta. ¿A Sierra Font de la Figuera tenim un pla d'emergències fet? Sí. ¿Lo tenim fet? Pero a mí me sorprende... Perdona, señor Muñoz, estoy preguntando igual a la regidora de Agricultura. Si es Juan Bolívar, ¿está fet? Sí, sí que está fet. ¿Y a dónde está? ¿Dónde está? Pues, si no estoy viviendo ahí. No ha dit que sí, no, no, jo vull veure-lo de matemàtic i de matemàtic. Senyor secretari, tenies? També sí. No sé, tu has dit que sí, no? Sí, que sí. Que tenim un pla d'emergència. Sí, que tenim un pla d'emergència. Perfecte. Des de quan, d'enguany o de quina data? Puc contestar? Sí, clar. Bueno, simplement, de totes maneres, evidentment no va costar esto si no plan un día de plan un plan, sí, la pregunta, la pregunta, pero es que y la referencia, señor secretario, ni un plan de emergencia, la regidora Carles sap que ni un plan de emergencia, lo sabe perfectamente, no se debe denegar, de que se va a aprobar en la legislatura. Pero no se debe denegar una cosa que sabemos de que sabe existir. Evidentemente, yo no lo creo que existir, bueno, no sé si en anterior, incluso no tiene que existir. Vais en el despacho de secretaría y su ni un plan de emergencia. Pero si usted quiere renovar. Señor alcalde, que nos opinas. Vicente, estoy bien, que sí. Pero ese plan es muy difícil. Porque donar esos incendios de EMS que venía, estén muy abandonados, el pico per la nit no té vigilància. Les brigades se n'han anat a Vicente. Jo el que demano és que està en Ajuntament, el director de govern, vaig a Governació, parla el Serafí, digue-li que nosaltres hi tenim la camineta de monte, que no està prou vigilat, en la meva manera de ser, que el pico per la nit no té vigilància i que se procure que això estigui més vigilat. Això és el que jo. Simplement per remarcar que el plantejament del pla d'emergència es va fer en la legislatura anterior i crec recordar que el va plantejar el Partit Popular. El que passa és que això ja és una qüestió de traslladar la informació que cadascú tinga i de la gent que ocupa del seu càrrec anteriorment. I la valoració de deficient pot considerar-la, a mi m'agrada que si es va aprovar fa un any i mig que vostè ara el considera deficient, però em veig totalment possible la seva valoració pels motius que siguin. I respecte a les brigades, simplement dir que no és que les brigades se'ns hagin anat. No, perdoni, no diga coses que no s'ajusten a la realitat. Les brigades no se n'han anat. Les brigades que abans portava la conselleria o la diputació que li corresponguera a aquest servici, que van anar retallant any a any i que cada any han donat menys servici a la Font de la Figuera i a molts altres servicis, no s'han plantejat. Per això nosaltres, una de les mesures que hem aprovat abans en el punt anterior, en el primer punt, és incloure, dins dels 375.000 euros i això, que no ho he comentat, una de les mesures que hi ha és incloure precisament diners perquè, ja que la conselleria i ja que la Diputació no ho van a pagar, i jo que en la legislatura anterior vaig estar com a representant de l'Ajuntament en el Consorci de Bombers, soc conscient perquè allí el president del Consorci de Bombers repetia constantment que les aportacions de la Generalitat no arribaven des de feia anys, i són del mateix partit, doncs, evidentment, aquest tipus de limitacions venen per l'acció o per la no acció de la Generalitat Valenciana, de l'actuació de la Generalitat Valenciana. I és l'Ajuntament de la Font de la Figuera que en el moment en què no va tindre ningú tipus de recolzament per part de la Diputació i per part de la Generalitat, en aquest sentit, el que fa és, en la pujada de la contribució que estava dient la portaveu del Partit Popular abans, inclou en la moció que ja vam aprovar, presentada per Compromís, inclou aquests diners, una part d'aquests diners d'ahir, precisament perquè l'Ajuntament de la Font de la Figuera pot disposar de 6 persones, de contratar 6 persones, per una brigada per intentar tindre compte d'aquest aspecte. Senyora Alcalde, senyor Muñoz, jo no tinc un ajuntament, ni té diners a fer tot això, perquè jo ara vaig a fer això, perquè vaig a contratar 6 homes, està allà molt bé. Un ajuntament no pot fer això i la seva és molt senzilla, perquè ni té poder, ni té diners, va contratar 6 homes i cobrir Xile, ja pot dormir bé, i després contrataré no sé què. Aquest ajuntament, en el meu entendre, té que anar a la conselleria.
de que la Diputación y digan, señores, nosotros ahí tenemos este monte, vosotros valen que vigilen, y vos tenéis la obligación de vigilarlo y de ayudarnos. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en la nueva, vamos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, no darles dinero del ayuntamiento y cuidar el monte, que lo vemos muy bien. Y después, dinero del ayuntamiento, son de todos los veis, señor Dios, y que también estarán muy contentos de cuidar el monte. Yo la primera. Pero así tenéis una licitación, una consellería de gobernación para que se pasen tarde las cosas. Y un señor Perales en el Xàtiva, que es el que está cargado de todas las brigades. Baixen vostès, parlen al señor Perales y fiquen los vostès en Pérez de Monte la Taula. Porque yo les fijaría. Les brigades así es van llevar en las respuestas que va a hacer la Generalitat. Muy bien, pero... entonces... no, no, escolta. El equipo de gobierno no está para decir, es que ahora no habrá diners, pero entonces no habrá diners para todo lo que nos toque. En el recorte, resulta que ara els treballers que s'han queixat tant els veïns d'Andilla com de tota la zona esta, per falta de personal, que s'han reduït en 1.000 persones de brigadistes. S'han reduït avions, s'han reduït bombes, aigua, s'han reduït moltes coses. I a nosaltres, no és cert que estiguem al munt que tinguem, perquè ells ho saben. Sí, pero vosotros también tienen que, vamos, ustedes tienen que dar a luchar en eso y decirle, señor Serafín, que el monte no se puede frenar, fíjate vos de prevenciones, pero que el ayuntamiento de la zona de las Figueras no te vienes para negociar lo que no tiene. Evidentment, la regidora de Medi Ambient ara li contestarà en el que considero que té les seves competències, però com vostè torna a replantejar el tema de les contractacions, jo li torno a repetir, ja m'agradaria a mi que l'Ajuntament, conforme dic moltes voltes, en lloc de...